He restaurado la fragua y he devuelto la vida a la piedra. ¿Estoy más cerca del árbol? Habla ahora, anciano, o tal vez ya no tengas ocasión. Dicen que la fundición es peligrosa. Como el árbol, jinete. Y como todo el bosque. Por eso tienes que despertar al guardián. Pero te has preguntado, ¿por qué buscas el árbol? El árbol de la vida es donde hallaré la absolución de mi hermano. El árbol de la vida es un portal por el que se puede viajar a lugares jamás soñados. Mundos de mares y bosques, de hielo, de oscuridad perpetua. El árbol existe en todos, aunque parezca distinto. Es el mismo árbol y sus raíces conectan todos los reinos. El árbol de la vida no es el final del viaje, sino su principio. He vivido mil vidas, pero no tengo las respuestas que buscas. Tienes lo que pediste. Ah, gracias, jinete. Tu esfuerzo merecerá la pena. Este talismán te ayudará en tu misión. Pero me temo que no romperás tu destino. No, pero creo que puedo torcerlo un poco. Lo que era viejo, vuelve a ser nuevo. Le daré el mejor uso posible. Lo ofreceré muy agradecida. Lo ofreceré al bosque. Muy agradecida. Le daré el mejor uso posible. Muy agradecida. Lo ofreceré al bosque. Le daré el mejor. Agradecido.
Lo ofreceré al bosque. Le daré el mejor uso posible. Algo te preocupa. ¡Solo soy un cachorro! ¡Ah! ¡Eres tú, Ginet! ¡Echa un vistazo! ¡Tenemos cosas nuevas!
Veamos qué encuentras.
Un vistazo. Tenemos cosas nuevas. Palus le dará buen uso. Va muy
muy bien con las otras. Palus le dará buen uso. Va muy bien con las otras. Ah, eres tú, jinete. Háblame de la fundición. Es un lugar sagrado donde el alma se funde con la piedra. Desde aquí no parece tan sagrado. La oscuridad no perdona rincón alguno, pero la fundición posee su propia magia y es fuerte. ¿Qué fue de los otros custodios? En sueños perdí a muchos de mis hermanos. Pero solo uno sigue llamando. Oran. Un custodio antiquísimo. Su canción aún me persigue, aunque su piedra se perdió. Pero no lo haré. Ya oíste a custodio. No es seguro ir solo. Me necesitas.